estamos ante una norma de marcado carácter técnico, que dota de una estructura común a instituciones muy diversas. A futura ley ordena todos y cada una de las tipologías que se atopan bajo el concepto genérico de centro museístico. Los propios museos, las colecciones museográficas y los centros de interpretación del patrimonio cultural, que se incluyen por primera vez en el nuestro ordenamiento jurídico. El texto define y limita sus funciones con una perspectiva contemporánea, plural e integradora. Una perspectiva en la que de forma expresa se ten presente a perspectiva de género y los colectivos con mayores dificultades de inclusión.